Bueno, recuerden que estamos haciendo unos videitos para enseñarle cositas, unos tipsitos de hazlo tú mismo. Esta vez les voy a mostrar cómo saber si su moto ya está de cambio de bandas. La mayoría de las motos traen este indicador en la leva del freno y en el portabandas. ¿Qué dice ese indicador? Dice Usable Range, quiere decir rango de uso. Entonces hay dos formas, pues, de mirar. ¿Esto qué nos dice? Que cuando la leva está libre, sin la varilla puesta, debe quedar acá. Digo debe porque muchos que corren esta leva o que le dan mantenimiento a esto, ponen esta leva en un lugar que no es o la dañan. Entonces, si la leva está aquí, nos dice que el rango de uso de esas bandas es cuando al activar el freno, la leva se viene hasta aquí. Si este indicador de la leva se viene hasta acá es porque hay que cambiar banda. Entonces, como les decía, hay dos formas. Accionamos el pedal del freno hasta que ella frene y vamos a mirar acá. Ahí todavía queda así. Vea, ahí ya llega al tope del freno. Entonces ahí todavía queda rango de uso. O desconectamos la varilla. Desconectamos, no, porque eso no va conectado. La zafamos, pues, de la leva. La desenroscamos aquí. Y vea, la leva inmediatamente queda en el principio del rango de uso. Giramos hasta que llegue a tope. ¿Siguen hasta dónde va? Más o menos le queda la mitad de vida a estas bandas. Entonces, una manera fácil para que usted mismo sepa si ya hay que cambiar bandas o si todavía le queda vida útil a estas. ¿Listo?